Buenos días, chicas. Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Aquí, chicas, tenemos mucha, pero un paquetón de agua. Señores, hoy es viernes. Mañana ya es el día de Nochebuena. ¡Qué emoción! Y yo sé que ustedes saben cuál es mi emoción. Mi emoción es que mi hermana llega mañana. Yo estaba como bien equivocada. Yo pensaba que era hoy que ella llegaba por la mañana. Y no se imaginan que yo me trasnoché y me despertaba cada rato porque yo creía que era las 8:30. Yo me voy a despertar más temprano. Yo no soy de despertarme temprano y ustedes lo saben. Pero yo dije, aunque yo me trasnoche, me late más temprano, quería llamar por cámara ya y verla porque mi hermana Judy que la va a recoger. Pero bueno, es mañana. Ay, Dios mío, qué emoción. Pero bueno, hoy les voy a redactar mi día, chicas. Voy a terminar cosas que yo no terminé ayer. Que les estuve contando en el videoblog anterior. No pude terminar los regalos, los voy a envolver hoy. Ya los tengo abajo, tengo todas las cosas que necesito abajo. Voy a arreglar el cuarto de visita. Ya vamos a dejarlo listo hoy. Se lo voy a mostrar todo lo que voy a estar poniendo. ¿Qué más? Déjenme mostrarles la vida que traigo puesto hoy. Pues les interesa. Tengo como un pedacito de piel. Pero ustedes saben que ahora en el frío, ay, se le despellejan todos los labios a uno. Pero estoy tratando de hidratármelo más ahora también en el invierno. Miren, me puse este. Es un gloss con colorcito bien bonito. Y me puse, ¿dónde está? Este lápiz. Que este, casi no se le ve la marca. Pero este de, es de Urban Decay. Me gusta mucho este color. Está bien bonito para delinear los labios. Siempre que se me termina, me lo vuelvo y me lo compro si lo encuentro. Porque a veces no lo encuentro. Este fue que me puse. Esos dos colores están muy, muy bonitos. Pues bien. Ya, obviamente me desayuné, dejé a Yari haciéndose las uñas, que le hice una cita para que fuera a hacerse las uñas hoy. Y miren, le voy a mostrar lo que me puse. Miren, ahí tengo mis pestañitas, ahí están enganchadas. Ustedes saben, cosas normales de nosotras las mujeres. Cuando terminamos cansadas en la noche, yo las pongo donde quiera, donde primero se me ocurra. Tengo muchas cosas aquí, pero eso es normal. Este es mi cuarto de maquillaje, de peinado, de todo. A veces lo organizo, que yo le hago video y le muestro cuando lo organizo, pero vuelve a lo mismo otra vez. Porque ustedes saben, cuando uno se está listando rápido, pues le toca dejar todas las cositas ahí. Bueno, a veces también me gusta dejar cositas ahí a la vista, pero bueno. Me puse esta camiseta, parece como si fuera como tipo viejita, como por el cuello así, pero realmente me la he puesto dos veces solamente. El color está muy bonito y súper cómodo también. Me lo puse con estos jeans. Estos jeans, miren, la camiseta es de TJ Maxx y también los jeans son de TJ Maxx. Esta chaqueta de jeans es de Fashion Nova, que yo la pedí y se la mostré en un video haul. Así que abajo lo que tengo son unos crop top, miren aquí, que me los pongo y me lo pongo y me lo pongo y me lo pongo muchísimo porque también tienen como un forrito en la parte de adentro, miren, y se sienten súper calientitos ahora para el invierno, me encanta muchísimo. Y bueno, pues eso es lo que, bueno, hoy nos toca cocinar también. Hoy va a ser la lasaña, yo la ensalada, bueno, en fin, vamos a empezar el día de hoy. Empezamos, chicas. Me falta lavar esto, miren que ahí se usó para desayuno. Pero la cocina está limpia. Está limpia, completamente limpia. Antes me diga, pero yo no la... solamente se fijan en tal vez unas cositas así. Pero bueno, miren, ahí está toda la carne. Lois la tiene afuera para la lasaña que ya va a ser. Estos plátanos, ya le dije a ella, se tienen que dar ahí porque quiero que se maduren completamente. Esto lo dejé aquí porque quiero comprar unas flores para mi visita, que ayer me olvidé. Y bueno, Loy aquí tiene ya, me imagino que es para ablandar la pasta. Yo esto lo voy a dejar de último, primero voy a ir a arreglar el cuarto. Esta es una cosita que tengo aquí. Esto son las ropitas de los bebos para mañana. La voy a dejar aquí mismo porque acá abajo lo voy a cambiar. Y miren, esto lo necesito, pero voy a esperarle porque hay falta una pieza que Loy no la encuentra ni yo tampoco. Bueno, Loy la anda buscando. Lo voy a dejar aquí en la mesa para cuando Loy venga, que ya viene un ratito. Porque yo la estoy saludando a ustedes, pero son las 1:14 ya. Voy a poner a calentar comida de la que me quedó ayer. Que realmente lo que me quedó fue un poco de pasta y arroz blanco. Así que creo que yo voy a comer un poco de arroz blanco con huevo y salami. O solamente con huevo, no sé. Creo que con huevo y salami, con las dos cosas.
No sé si Luis, tengo que esperar que Luis venga porque no sé si va a querer pasta o va a querer arroz con salami. No quise ponerme a cocinar hoy y quise dejar que me quede de la comida esa de ayer porque pues hoy vamos a pasar cocinando. Como ustedes ven, la cocina hay un paquetón de cosas ahí de cocinar. Y bueno, lo voy a mostrar. Miren, aquí tengo tirado esto porque lo voy a poner a lavar en el laundry. Son las cosas de mi cama para que estén limpias completamente. Y le voy a mostrar todo lo que tengo ahora en el cuarto para poner, para decoración. Ya tengo compañero. Aquí. Miren, miren, me agarra la mano. ¿Qué es lo que quiere que busque? Ahí no va nada. Vamos a poner eso para allá. Y vamos a abrir aquí. Aquí es. Eso está muy grande para ti, bebo. Que le encanta meter la ropa. Ustedes saben ya. Ustedes saben, mira. Éntralo, papi. Vamos a ver. Y se está comiendo una paretita de la que yo compré, miren. Ya se está reponiendo porque te estaba poniendo flaquito y bien atrasado, que no estaba comiendo. Pero ahora sí está comiendo muchas cositas. Éntralo, papi, éntralo, éntralo. Ven. Aquí bebo. Mira, adéntralo, éntralo. Empújalo, empújalo. Eso. Empújalo, papi, empújalo. Yo se la lavo ahora. Su mamá. Éntralo, éntralo. No, no te la pongo en la boca, papi. Ahora no, que ya está sucia esa. Yo te la lavo ahorita. Yo te la lavo. Éntralo, ven. No, no, la entra, éntrala. Entra la sábana, éntrala. Ok. Wow, good job, baby. Mire, mire cómo le empuja, mire. Su hermoso, su mamá. Ok, le voy a mostrar todo lo que tengo aquí en este cuarto que ustedes ven que es pequeño, ya es pequeño, ok, es pequeño, miren el espacio que queda, recuerden que el piso quedó feo, no sé si en un futuro lo cambie, pero por eso también pedí esta alfombra que es de Shein, en Shein, chicas, ustedes la pueden encontrar. Ay, pues sí, le decía, tuve que ir donde eso, que eso me pagó la máquina. Tengo almohada limpia, todo ya esto está limpio, todo está lavado de ayer. Tengo esta colchita, no sé si usarla de decoración, no sé si la ponga para extender, pero bueno, voy a ir organizándole. Y traje esto acá para dejarlo aquí en esta partecita. Miren, aquí en esta partecita para si necesitan como alguna cremita. Esto es una crema que yo uso, que la estaba usando de mi uso, la traje para acá porque tengo otras también, y este es un spray para el cuerpo que huele muy rico también, así que eso, esa mesita yo creo que la voy a dejar ahí, la bajé el otro día con esta decoración que hice para dar un toquecito aquí abajo de Navidad. Esta lucecita la enganché ahí mientras tanto, pero vamos a ver todavía cómo queden. Pero miren, tengo también aquí, tengo estas bolsitas de cojines. Vean, traje este que también que compré. ¿Se acuerdan que lo compramos ayer? Eso que, para enfocar bien este. Y tengo esta cosita aquí, que la tengo, vean, para hacer alguna cosita. Me hace falta unos tarritos muy chiquitos, pero no lo conseguí. Pero bueno, más adelante lo estaremos consiguiendo. Pero eso es para que vayan viendo más o menos lo que tengo acá abajo. Esto también, mabe, para que lo voy a estar usando. Tengo esta aquí que lo iba a tener por ahí guardada. Digo yo, bueno, tal vez se puede usar en algún momento. Vamos a dejarla ahí. Y tengo esto aquí de madera que ustedes van a ver cómo lo voy a estar poniendo también. Tengo la cortina ahí, que realmente quiero otras cortinas que sean transparentes. Tengo guardada por ahí, pero no recuerdo dónde las tengo. Tengo sábanas nuevas. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por aquí. Así que lo voy a acomodar todo, porque aquí no tengo como mucho espacio para grabar. Oh, también tengo esta mata aquí para darle un toquecito de verde. Quiero darle un par de toquecitos de verde para que se sienta como en ambiente fresco. Ustedes saben que las matas también dan toque de elegancia, frescura, naturalidad, de paz. A mí me da todo eso y a todos nos da eso cuando vamos a lugares que hay plantas. Así que obviamente aquí no puede faltar las plantitas. Así que ya ustedes saben, eso es todo lo que tenemos aquí para decorar. Esto aquí es un calentador, así que siempre lo dejamos aquí por si acaso, en lo que quizá uno se duerme, se nos olvida prender la calefacción, se siente un poquito frío, pues para que lo puedan darle uso también. Así que ese mismo lo vamos a estar dando ahí mismo, porque aquí tenemos un outlet y se puede conectar ahí atrás.
puse al lado del calentador, como les dije. Puse esta canastita que está súper bonita. Y le puse la estrellita aquí. Aquí es una toalla limpia. Aquí hay este cubre colchón, bolsa de almohadas, sábanas blancas, todas están nuevas. Aquí ya la cama quedó arregladita así. Y bueno, así quedó, chicas. Esto es el colchón que se sale aquí. Y bueno, puse esos conjuicitos. Vieron como qué bonito quedaron. Que le puse la bolsita, el Santa Claus, para que esté el toquecito de Navidad. Y puse esas almohadas, son dos almohadas para usarla, una en la cama de arriba y otra en la cama de abajo. En la cama de abajo no se puede meter nada porque ustedes saben que luego no va a cerrar bien. Y bueno, aquí en este fondo, miren qué bonito se ve esa luz, se ve súper chulo. Ahora le muestro cuando apague la luz. Puse la macetita, la voy a poner como que más allá a la esquina, pero si fuera como el pedestal más alto, o quizá tal vez más adelante ponga o consiga una mata más grande que suba más y la ponga allá, pero mientras tanto así se va a quedar. Puse una sola hojita de cortina porque la otra no la encontré, pero igual no siento que se ve mal, se ve bonito. Aquí puse, dejé la mesita así mismo ahí. Tengo que quitarle todavía la etiqueta, pero me voy a quitar aquí los zapatos para no pisar la alfombra. Salas así. Aquí puse la alfombra, miren qué bonito se ve el tapete, se ve súper bonito. Aquí, como ven, le dije que tiene spray, cremita. Aquí puse un esto para dormir también. Esto lo tengo, que tengo varios, y puse este blanquito para que combine todo bien bonito. Y sí, miren, así quedó súper bonito. Es un cuarto pequeño, pero está suficiente. Tenemos dos camas en una. Miren qué bonito. Todavía voy a poner una cosita aquí ahora con un taladro y lo voy a mostrar cómo se ve. A ver, sí. Miren, me busqué esta canasta que tengo, así que voy a enrollar las frisitas y las voy a poner aquí para dejarla allá en la esquina y se vea súper bonito. O de repente nada más también para que se vea como decoración. La voy a dejar tal vez aquí para que se vean dónde están las prisas. Porque allá no pegamos el mueble de este lado porque aquí está la calefacción. Entonces si la tapamos pues no va a calentar mucho. Así que me hubiera gustado realmente como traerlo más para acá. O poner el mueble aquí o la cama así, pero no nos cabe. Así que hay que hacer lo que se puede. Miren, solamente me pudo caber aquí una sola frisa. So, esa fue la que puse ahí. Y pues la otra creo que la voy a poner solamente así a una esquinita de la cama. Pero bueno, así quedó, chicas. Miren, aquí donde está esta canastita, puse esto que es como un carro. Es un carro de madera. Pero esto lo he usado para algunas fiestas de decoraciones. Y no sé qué era lo que ya aquí que se ve como no terminado, pero me la voy a ingeniar y luego lo voy a hacer algo, no sé qué, pero ahí luego pensaré. Y estas cositas yo las tenía, ustedes saben que siempre ando guardando cositas para decoraciones. Le hacen falta unos tarritos chiquitos. Voy a ver luego cómo me la ingenio también. Creo que lo voy a forrar con unas soguitas. Después yo cuando lo haga se lo voy a mostrar. Ahora mismo no tengo tiempo porque saben que tengo que cocinar y hacer muchas cosas, pero quería darle el tour del cuarto de visita, que gracias a Dios ya nos quedó listo, aprovechando cosas que tenía en la casa y así. Pero bueno, tenía esta, como le digo, y la puse ahí. Aquí ya voy a ir poniendo como algunas cositas chiquitas, pero más quiero como inclinarme como en matitas chiquitas, para que se vea ese verde de madera. Ustedes saben que me gusta mucho. Por ejemplo, ya puse aquí la canasta, le puse la otra frisa ahí, miren. Y no sé si después voy a la mover para acá, que me gustó mucho cómo se veía, pero bueno, ahí se ve, miren. ¿Quién lo vino a visitar, mami? Este dormitorio me gusta, mami. Miren qué bonito se ve así, qué acogedor, qué rico se ve, qué relajante. Aquí con la luz apagada completamente. Decidí apagar la luz del laundry porque tengo, ustedes saben que este cuarto está al lado del laundry, para que vean más todavía cómo se ven la lucecita así.
todo así a oscura. Miren qué bonito, la verdad que me encantó mucho el resultado, se ve súper relajante. Yo sé que quizá en algún momento tal vez venga y me relaje un poquito acá abajo, porque me gusta cómo se siente. Me gusta, ahora decía chicas que realmente me gusta cada vez que viene alguien, solamente han dormido ya dos personas aquí, y siempre que se van de una vez recojo todo y lo lavo para tener siempre cosas limpias, estar cambiando. Yo tengo muchas sábanas y muchas frisas, así que voy cambiando también. Pero sí, siempre que ya se van, de una vez agarro bajo y la pongo a lavar para que todo esté limpio. Aquí todo está limpio con cloro, el piso, todo, chicas. Así que para que se sienta un buen ambiente, porque cuando tú entras a un lugar y tú sientes las cosas limpias, tú puedes de una vez como sentirlo, tú puedes sentir el ambiente. Y sí, todo está fresco aquí. Miren qué rico, me encantó el resultado. Déjenme saber cuál fue su parte favorita, cómo le gustó. A mí me encanta, personalmente se ve mucho más bonito, más acogedor. De verdad que sí, miren. Miren qué bonito, me encanta. Ya te vamos. Mírenlo, ella hizo el mac and cheese. Sí, aquí están las cosas para la paella, bolsa de queso. Acabé de sacar un poquito de alitas que no recordaba, que me quedaron unas alitas guisadas, la calenté a Luis ahora. Y bueno, yo por aquí, miren, puse este poquito de arroz a calentar, ya está caliente, aquí está la alita calentando. Me voy a hacer un huevito para mi salami. ¿Tú quieres también que te lo haga, nada? Yeah. Señores, yo iba a grabar ahora y hago así, por ahí es que se ve todo como tenemos la cocina. Saqué esto para picar un poquito de salami, ya estoy haciendo los huevitos, ya vamos a comer. Después que coma, me voy a poner a ablandar las papas, las cosas que necesito para la ensalada. Y después que en lo que esté ablandando eso, me voy a poner entonces a envolver los regalos. Ya subí todo, lo voy a mostrar. Por aquí, miren. Ya subí las cosas acá. Las bolsas. No sé si traje unas bolsas muy bonitas. Así que no sé si vaya a ocupar envolver mucho. Igual dije, no tengo muchos regalos tampoco. No había dinero para eso. Miren cómo van los preparativos de la ensalada de papa. Ya piqué todas las remolachas. Estoy picando cebolla. Mientras, por aquí, miren, ya se me botó el agua. Tuve que bajar un poquito de fuego. Déjenme subir un poquito más otra vez. Pero ya le saco un poquito. Mientras están hirviendo aquí la zanahoria, papa y los huevos también, estoy preparando lo demás. Debo que tener una estufa bien limpia, miren otra vez. Pero bueno, hay que seguir en preparadera. Miren, ya tengo ya todo picado para la ensalada. La voy a terminar. Si quieren ver la receta completa, se la voy a subir a un canal que yo hice hace rato de recetas. Así que voy a ver si de vez en cuando, cuando pueda, sin compromiso, les subo recetas por allá de comida. Ya la cocina, ya limpié todos los trastes que estaban aquí. Aquí solamente dan la cosita que vamos a utilizar para todavía la comida. Por aquí ya la estufa está limpia, como pueden ver. Ya lo que tenemos aquí ya es lo que se va a utilizar para la paella. Ya limpié mi estufa, como les digo. Ya la cocina está limpia, así que lo que va a ensuciar ahora, lo de solamente falta la paella y ya. Ya yo limpié todo lo que yo usé para la ensalada. Pues aquí le quité el audio porque teníamos la música. Miren, hasta nos echamos un bailecito. Teníamos la música ahí a todo lo que da. Pues ya ustedes saben, para uno animarse más, ponerse más contentica, haciendo los quehaceres. Yo iba lavando traste, más traste, pero en lo que Loi estaba haciendo ahí la lasaña. Ahora ya por lo menos terminé más de la cocina. Miren qué linda tarjeta tengo aquí para los regalitos. Miren qué hermosa, toda esta la conseguí en la tienda de TJ Maxx. Las bolsas también que les estuve mostrando. Miren qué linda, de Santa Claus. Traen como una valvita bien bonita. Bueno, ahí le estuve mostrando más adelante.
Y también, miren, traen también sus papelitos para que tú puedas organizarla súper bonita. Me parece que están a 3.99 o a 2.99, algo así, en la tienda de TJ Maxx. Muy, muy bonita. Como les digo, también trae esos papeles, lo traen también para que tú puedas arreglar tu bolsa súper, súper linda. Y bueno, pues así fue que quedaron los regalitos. Miren, ya envolvimos, bueno, envolví, al final ya me ayudó un poquito también. Miren, aquí ya envolví, ahí están esos. Miren qué hermosas bolsas. Ahí están esto, aquí ya voy a recoger toda esta basurita que están aquí. Me quedaron estas bolsas de regalo, las voy a guardar y esas cajas también. Tarjeta, que vieron que se las estaba mostrando también, tarjeta para escribir, bien bonita de regalo. Tengo estos cuatro regalitos aquí también. Este uno, miren qué bonita la bolsa. Vean. Miren. Y la caja bien bonita también. Ay, no le puse moño a estas cosas, chicas, porque yo tengo una bolsa llena de cintas para hacer moño. Y tengo moños también, pero todo eso se quedó atrapado y no lo saqué por el frío, la verdad. Pero bueno, ya voy a guardar todo eso, todas esas cajas, recoger toda esta basura y a poner ya todo esto en un lugar. Estas cositas, chicas, aquí, miren, que están aquí. Son unos hidratantes de labios. Falta uno solo aquí que yo lo saqué. Y estas son paletitas nuevas de maquillaje. La voy a estar guardando por ahí. Porque posiblemente en cualquier momento. Me vine aquí a la cama. Ya estoy en brasier. Estoy cómoda. Y viene, miren, estoy llena de escarcha. Y esa escarchita que ustedes pueden como que notar así de repente. Es de la bolsa de regalo. De alguna bolsita de regalo que traían eso. Voy a ponerme, chicas, ahora mismo a meter. Me quité la ropa, me metí aquí para despedirle el blog antes que me olvide. Porque a veces me voy y no me despido. Aparte, para aclararles, ¿qué es lo que tengo aquí? Dios mío, yo estaba comiendo algo. Ya me voy a bañar. Voy a meter a bañar, pero voy a meter primero el video y la receta que le preparé también. Señor Jesús. ¿Y para dónde? Porque cogió todo este escarcha, todo, para donde quiera. Bueno, voy a meter los videos ahora para irme a darme un baño. Ya Luis está en el baño, se está bañando. Entonces, cuando ya me bañe, que me ponga mi pijamita, voy a ponerme a editar entonces. Pero primero lo voy a dejar metiéndose aquí y quiero despedirla. Lo que le estaba diciendo ahorita, que se me terminó cuando le estaba grabando los regalitos al final, se me terminó la batería. Y lo que le iba a decir era que estaba envolviendo ahí esas, estaba viendo esas cositas y esa paletita, y la voy a estar dejando por ahí porque así como que de vez en cuando quiero de verdad agradarlas a ustedes, así como de vez en cuando, por ejemplo, cuando me llegan cosas de la tienda que no me sirven, qué sé yo, cosas que a veces me mandan doble por algún error, como ahora en Navidad me estuvieron llegando muchas cosas doble que ustedes estuvieron viendo, las que ven los videos de esos de compra, de haul. Entonces, pues tengo unas paletas muy lindas, hermosas, preciosas, con unos tonos hermosos, el empaque precioso también, muy diferente. Así que, como que yo dije, cónchale, me encantaría como que algunas de las chicas, alguna de ustedes como que puedan obtener cositas así. Así que para eso la voy a estar guardando en una cajita. No hace sorteo nunca, ¿no? En cualquier momento, a las que estén comentando, estén así siempre pendientes de mis videos y de esas cositas, escogerlo del comentario y contactarla y ya. Bueno, en fin. Pues bueno, le mando un saludísimo, sí. Un saludísimo, entonces, pues no sé si así se dice. Un abrazo grande, súper, súper grande. Las veo mañana en otro video vlog, Max. Quería decir, ay, ya mañana es Navidad, qué feliz que estoy, Dios mío. Ya mi hermana a esta hora tiene que estar volando. Ojalá que todo salga bien porque, ay, Dios mío, chica, aquí está el frío bajo cero, casi no, no está bajo cero, pero está a 14 como si fuera, no se puede salir, está súper helado. Aquí tenemos la temperatura todo y la casa todavía no se ha calentado bien.
Así que estoy súper, súper emocionadísima. Ya dejamos la cocina completamente limpia. Entre Yadi cogió, ya barrió todo, mapeó. Loy y yo terminamos de limpiar la cocina. Luis sacó la basura que llegó también. Así que todo eso ya lo terminamos. La cocina, la casa quedó limpia completamente para mañana. Así que salimos. Ya tenemos comida para mañana para comer también. No tengo que cocinar. Ya quedamos a cenar para donde mi hermana. Queda la... quedó un poco de carne de la lasaña, así que mañana nos comemos con una tortillita y con eso comemos bien. Así que le mando un beso y abrazo y las veo mañana.